Vamos a ver a continuación lo que se dice desde Barcelona sobre el posible fichaje de Robert Lewandowski. ¿Qué significaría dicho fichaje para el club de cara a la próxima temporada? Las últimas declaraciones de Laporta y la posible vuelta de un ex crack del Barcelona al club culé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a hablar de Robert Lewandowski y lo que comenta el Barcelona respecto a su posible fichaje. Apenas 24 horas después de que la cadena pública polaca TVP Sport asegurara que Robert Lewandowski había cerrado un acuerdo con el Barcelona de cara a la próxima temporada, el propio club azulgrana se había encargado de desmentir esta información. La citada cadena aseguró que la estrella polaca tenía ya un trato cerrado con el Barça para aterrizar en el Camp Nou a partir del próximo verano, con un contrato de 3 temporadas, es decir, hasta el 2025. Pero ahora, Mundo Deportivo informa de todo lo contrario. Al parecer, en el Barça aseguran que no hay absolutamente nada cerrado y que ni siquiera existe la negociación de la que habla el canal polaco. Además, los culés también se habrían encargado de aclarar que el delantero del Bayern es una opción más como todas las que el club está barajando en estos momentos para reforzar su línea de ataque. Eso sí, el Barça habría confirmado el citado medio catalán que tiene constancia del deseo de Lewandowski de abandonar Múnich una vez concluya la temporada, además de su interés por fichar por el cuadro azulgrana. Pocos son los que se imaginan a un Bayern de Múnich sin Robert Lewandowski en sus filas, y es que el delantero de 33 años es leyenda viva del conjunto bávaro después de 8 temporadas haciendo historia en sus filas. Lewy ha anotado la friolera de 340 goles en los 369 partidos oficiales que ha disputado, unas cifras con las que ya ha hecho historia, no solo en el Bayern, sino en el fútbol alemán, y es que si sumamos estas cifras a las 103 dianas anotadas en su etapa con el Borussia Dortmund, los registros son magistrales. En total, el internacional polaco ha disputado 379 partidos en la Bundesliga, ha anotado la friolera de 309 tantos y ha regalado 57 asistencias de gol, casi nada. Por tanto, el Barcelona que desmiente cualquier tipo de negociación con Lewandowski, un fichaje del polaco que pondría de nuevo al Barcelona entre los favoritos para ganar la Champions League. El Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández está siendo a lo largo de este 2022 uno de los equipos de moda en Europa. Los culés están jugando bien, están marcando muchos goles y están demostrando tener un proyecto ilusionante y de mucho nivel. Aunque es probable que estas buenas sensaciones lleguen muy tarde para quitarle la liga al Real Madrid, sí han llegado a tiempo para poder ganar la Europa League y especialmente para clasificarse para la próxima Champions League. Precisamente la Liga de Campeones debe ser uno de los grandes objetivos del Barça de cara al curso que viene. Los blaugrana tienen que aspirar a competir por ganar la orejona y para hacerlo solo hay un camino posible. Aunque los catalanes tienen un equipo repleto de calidad y hay atacantes de nivel con gol, no hay ninguna estrella consagrada que asegure no menos de 35 o 40 dianas por campaña. Fichar ese crack es lo que podría marcar la diferencia entre pelear o no por la Champions. Erling Haaland es el gran sueño de Joan Laporta y de buena parte de la afición barcelonista, pero el noruego parece fuera del alcance de los culés por un tema económico. Por ello, el Barcelona habría activado hace semanas la vía de Robert Lewandowski. El polaco quiere dejar el Bayern Múnich y se comenta que en la ciudad condal ya podrían tener un acuerdo cerrado por él para que juegue en el Camp Nou hasta 2025. No obstante, pese a este trato, se dice que el Barça no está dispuesto a volverse loco por el de Varsovia. En este sentido, el club le habría dejado claro que tendrá que ser él quien presione al Bayern para que le deje salir por no más de 25 o 30 millones de euros. Ese sería el límite que se han puesto los azulgrana, que no parecen querer hacer un esfuerzo mayor por un futbolista que este verano cumplirá 34 años y que ya ha entrado en la recta final de su carrera. Pero el cuadro barcelonista debería darse cuenta que pese a su edad, Lewandowski sigue muy en forma y no ha dado ningún síntoma de que vaya a dejar de ser letal de cara a la puerta. El punta lleva muchos años cuidando su preparación hasta el más mínimo detalle para alargar su carrera y eso podría hacer que siga en lo más alto hasta los 35 o 36 con facilidad. Tal y como está el Barcelona, de ver a la entidad va a dejar pasar la oportunidad de fichar
al mayor killer de estas últimas campañas. Fichar futuro, tal y como están haciendo los culés, con Ferran Torres, Eric García o más recientemente Pablo Torre, es muy importante, pero Pierre-Emerick Aubameyang y Dani Alves también han dejado claro que fichar presente también es vital. La sensación que está pasando el Barça actual es que está a un gran fichaje de poder competir de tú a tú contra cualquier gran equipo Champions. Lewy podría ser ese crack que haría la diferencia y que lideraría la ofensiva blaugrana 2 o 3 años. A su sombra, Ansu Fati y Ferran podrían hacer maravillas y podrían seguir creciendo sin presión. Además, Auba sería un complemento de lujo para una delantera 5 estrellas. Por ello, el Barcelona tendría que replantearse su postura con el polaco y el límite que se marca por su fichaje. El Bayern en ningún caso le venderá por 30 millones, pero teniendo en cuenta que acaba contrato en 2023, puede que por 45 o 50 kilos sí le deje salir. De verdad, un asesino de área como este no vale 15 o 20 millones más. Y es que en Barcelona se habla mucho sobre el posible fichaje de un crack de cara a la próxima temporada con nombres como Haaland o Lewandowski, pero Laporta ha sorprendido al respecto. El mercado de fichajes del FC Barcelona está en boca de todo el mundo del fútbol. El conjunto azulgrana espera un verano bastante movido en cuanto a incorporaciones se refiere y una de estas apunta a ser la de una figura de primer nivel que termine de darle el salto de calidad definitivo a la plantilla culé. El favorito de la directiva es Erling Haaland, pero su contratación se antoja más que complicada y por eso desde las oficinas del Barça han puesto todos los esfuerzos en la estrella del Bayern, Robert Lewandowski. Ahora, en medio de todas las informaciones que rodean a los blaugranas, Joan Laporta se ha pronunciado al respecto en la presentación del libro Relats Solidaris del Sport. Este es un proyecto creado por diversos periodistas deportivos sin fines de lucro con el fin de ayudar a los sectores menos favorecidos y que necesiten algún tipo de ayuda de una beneficencia. El presidente de la entidad catalana no se ha quedado corto a la hora de declarar en referencia al fichaje de una estrella por parte de los barcelonistas y ha asegurado que este crack es de la casa. Me hacen reír cuando me dicen que fiché a un crack, pero si tenemos al mejor, tenemos a Ansu Fati, afirmó el mandatario del Barça sobre Fati, quien apadrina el libro que fue presentado durante la tarde del martes. Además, no ha dudado en elogiar el esfuerzo hecho por la joven joya blaugrana, quien ha trabajado incesantemente durante 2 meses para volver a ponerse bajo las órdenes de Xavi Hernández. Es admirable cómo se ha recuperado tras un trabajazo. A mí me han dicho que ya está recuperado, pero que te quieren aguantar 15 días más para que esto se consolide. Te esperamos, aseveró Laporta. El presidente de los azulgranas se mostró ansioso por ver nuevamente a Ansu en el terreno de juego. Sin embargo, Jan le sugirió que no tenga prisa para volver, consciente de que lo importante para el club y para el futbolista es que el delantero regrese al 100%. Desde la ciudad condal confían totalmente en el jugador y su proyección, por lo que no quieren apresurarse para evitar una recaída. Lo que está claro es que todos los barcelonistas esperan con ilusión el retorno del 10. Y ya para acabar, vamos a hablar de la posible vuelta al Barcelona de Javier Mascherano. El FC Barcelona ha tenido lugar para sus exjugadores dentro del club, quedó evidenciado con el fichaje de Xavi Hernández como técnico del primer equipo. La presencia de Sergi Barjuan en el filial, Jordi Cruyff como pieza importante en la secretaría técnica y el propio José Ramón Alexanco en la dirección de fútbol base azulgrana. Ahora Joan Laporta podría darle espacio a otro de los futbolistas más recordados por la afición. Según devela el diario Sport, la llegada de Javier Mascherano estaría entre los planes de la directiva de cara a la próxima campaña. El argentino dejó huellas por su carácter y capacidad para adaptarse a varias posiciones. Ahora mismo se encarga de la sub-20 de Argentina, pero todo apunta a que es cuestión de tiempo para que dé el salto como entrenador de un gran club. Hace algunos meses existió la incertidumbre con el Barça B y sus malos resultados, pero en el último mes se ha reencontrado con el sendero de la victoria y está a 2 puntos de la cuarta plaza. Aunque la confianza de Laporta en Barjuan y Alexanco es total, lo cierto es que al final de la campaña se revisarían muchas cosas. En la Liga Argentina siguen a Mache con lupa, aunque podría optar por regresar al Barcelona si hay una vacante interesante para él. Durante el curso pasado también existió la posibilidad de que Rafael Márquez se uniera a la disciplina culé, pero la realidad es que el fichaje de Mascherano genera mucho más consenso que el mexicano. Su relación con Xavi es inmejorable y juntos volvieron las mayores glorias del Barça en la época reciente. Lo tiene todo para ser un referente en los banquillos a futuro y todo apunta a que tarde o temprano terminará volviendo a Cataluña.
Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!